guardianes de la vida ou les gardiens de la vie sont des rencontres de planteurs de graines qui sont nés d'un groupe de familles qui cultivent des graines avec l'objectif de les sauver de l'agrotoxique et des transgéniques qui ont comme conséquence un danger d'extinction de la graine naturelle et autochtone. C'est le 21 juin 2001, lors du solstice d'hiver en Uruguay, qu'ont eu lieu les premières rencontres à Solis Chico. En 2003, une banque communautaire de graines vivantes a vu le jour à Rosario, dans le département de Colonia, Uruguay. À partir de là, les personnes ont commencé à tisser un réseau qui s'est élargi et qui comprend des planteurs et reproducteurs de graines, mais aussi toutes les personnes qui sont intéressées pour planter, que ce soit en milieu rural ou urbain. Selon les cultures traditionnelles et ancestrales, les êtres humains sont les gardiens de la terre et les reproducteurs de graines autochtones. En 2009, André Oliveira, moi-même, suis allée faire un travail de recherche anthropologique et j'ai participé et filmé ces rencontres. Depuis lors, je fais partie également de ce réseau. J'ai ramené des graines de maïs guarani en Suisse que j'ai plantées dans un jardin potager à Lausanne, Montois 18, et attends avec impatience la récolte au mois de septembre. Cette année, les rencontres en Uruguay ont lieu dans la Comunidad del Sur le week-end prochain, 27 et 28 août. Et l'accent sera mis sur la participation des communautés autochtones et de leur cosmovision. Les communautés autochtones disent « nous sommes un fil du tissage de la vie et ce que nous faisons au fil, nous le faisons au tissage ». Yo lo primero que recibí así para volver a la tierra fue un sentimiento que tenía que plantar para comer. Yo tenía que plantar maíz. Yo no planto el cucurito. Qué bueno, que se lleve una, que para el año que viene traiga dos. Seguro. Pero contanos, sí, siempre fue. ¿Qué mostrito nace acá? Eso. Yo planto esto que nace. Es cierto. Acá vamos a ver este año. A ver si tengo suerte. ¿Por qué se te seca, decís? Pues es delicada. El año pasado la seca. La seca me la secó. Viste, mucha seca, ella no aguanta. Sí, con la sequía. No aguanta. ¿Y esta para semilla entonces? Sí, a ver si tengo suerte. Bueno, suerte. Para que las semillas puedan germinar. Después la tierra arcillosa, por ejemplo, también tenemos que ayudarla con una cantidad de elementos, como puede ser elementos vegetales, arena también se le puede agregar. El compost, yo no sé si ustedes saben, porque hay muchas personas que vienen por primera vez. Bueno, otra cosa se le va a pedir. Después de la armonización, después de comer, se precisaría gente para colaborar en la cocina para la... Porque hoy sábado representaba eso, el rescate
y reconocer nuestro origen, que somos de acá, latinos, americanos. ¿Sí? Y no ir con... Bueno, el trigo, viste que mañana va a estar el trigo, eso va a cambiar que origen europeo. Pero el trigo, como es plantado también en Chancolonia, se une, es como unir es Occidente, un Occidente con Oriente, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy justamente está el maíz y lo que... Frutos, caso de pitanga, arazá, guayabo del país. Entonces, tengo plantas nativas de mi jardín, pero ya tengo para comer, tengo el postre de ahí, como quien dice. Entonces, también me da eso también. Pronto viene el hecho, va. Seres humanos de buena voluntad donde quiera que estén. Exactamente, eso fue lo que sucedió. Parece un eslogan. El espíritu de colaboración une a los seres humanos de buena voluntad donde quiera que estén. No importa dónde estén. Es una oración que se repite, pero se cumplió. Se cumplió. Se cumplió. Se dio en los hechos. Una vez que hay reunión de para planificación, para evaluación, es una alegría encontrarnos. No es solamente un trabajo, un cumplimiento de los deberes y no sé qué, sino que también tenemos muchas satisfacciones. Un disfrute de la obra, un disfrute de dos. Es un disfrute también. Incluir una asamblea para la formación del encuentro de 2010 que se formara de la propia gente que estaba en el... Esta parte de acá es que nosotros sentimos que es el lugar más sagrado ahora porque está todo sin hojas, pero es el lugar más natural que tenemos, que debemos cuidarlo, preservarlo y cuidarlo. Hay pitanga, hay esta es nuestra, esta que está...